el tema del momento, posible divorcio Papu Gómez-Atalanta. Pero más bien se podría decir que el gran culpable de esta historia podría ser Gasperini, o al menos así lo va a entender el Papu. ¿Qué consecuencias traería esto al Atalanta? No alarguemos más esta intro y comencemos. Bienvenidos una vez más a Amalia Deportiva y les agradezco que estén suscritos al canal. Y si aún no lo estás, ¿qué esperas? Suscríbete, deja tu like y activa la campanita para nuevos videos relacionados al calcio italiano. Y bueno, el tema de hoy es la posible salida del Papu en enero. ¿Cómo empezó todo esto? El Papu tuvo una discusión con Gasperini en su partido con el Milan por Champions League. Esto fue hace 2 semanas y el mismo técnico lo reconoció. De allí todo ha ido de mal en peor. Fue excluido del último partido por Liga frente a Fiorentina. A pesar de una victoria contundente, no todo pinta bien. Es más, esta exclusión sirvió de aliciente para que Gómez ponga en su Instagram lo siguiente: queridos aficionados del Atalanta, les escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con ustedes. Solo quería decirles que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo. Ustedes me conocen y saben qué persona soy. Los quiere su capitán. Particularmente, yo no estoy tan de acuerdo con los jugadores que utilizan las redes sociales para expresar su descontento con algo. Incluso puede que de momento caigan en un mal asesoramiento, con esto quiero decir los agentes deportivos, y eso les puede costar una plaza de trabajo en algún otro club. Hoy en día, en un mundo como este, estás en los ojos de todos. Discusiones con técnicos siempre existirán en el fútbol, y muchas otras cosas. Pero, ¿qué podría haber causado esta posible disruptiva? Vamos analizando. El partido contra el Midtjylland, el Papu Gómez sale al inicio del segundo tiempo por Josip Iličić. Y puede que este sea uno de los principales motivos por el que no le gustó al Papu y comenzó una discusión con Gasperini. Tal vez cuando salgas al inicio del segundo tiempo, te pueden estar señalando como el principal responsable de que tu equipo no encuentre la vía del gol o de la victoria. Luego de esto, hubo una especie de tregua frente al Ajax, donde el Papu sí fue parte del partido y uno de los principales responsables para que el equipo se haga con la victoria. Pero depende de la lectura del jugador. Analicemos lo siguiente. El Papu en sus redes dijo: se conocerá la verdad sobre todo. Es decir, que estos problemas ya vienen de antes y quién sabe. Y va poco a poco convenciendo a los jugadores dentro del plantel que él es quien está en lo correcto. Siempre escucharán a su capitán. Y es una pena, porque ojalá esto no signifique raudamente o lentamente el fin de un gran proceso del Atalanta. Que vuelvo y repito, como lo dije en otra ocasión, de no ser por Gasperini, este equipo seguramente seguiría peleando en la parte baja de la tabla. Es el principal responsable de que sean todos tomados en cuenta, incluso a nivel de selección. Y que en sí tengan ese estilo que tanto nos gusta a todos. Solo repasemos algunos jugadores de la nómina. Alejandro Gómez vive su mejor momento de la carrera. Previo a este equipo estuvo en el Catania y en el Metalist, con unos números discretos. Dubán Zapata no se terminaba de afianzar en ninguno de sus otros equipos. Daba muestra de sus condiciones, es cierto, pero no pasaba eso, destellos. Luis Muriel siempre ha sido alguien interesante, pero acá logró ser inclusive el suplente más determinante de Europa. Cada que ingresaba, marcaba o tenía algo que ver con el marcador, era impresionante. Hathaway y Gonsens, los carrileros, son hasta seleccionados nacionales y han sacado todo su potencial de rendimiento en este equipo porque el técnico supo potenciar sus condiciones. Para eso está un técnico, para sacar lo mejor de ti y tal vez disipar un poco tus limitaciones. Pasalic estuvo en Mónaco y en el Milan y de un rendimiento discreto. Y así puedo ir con cada uno. Son jugadores que usualmente estaban en equipos de media tabla o hasta menos, y están viviendo el mejor momento de su vida. Ni qué decir de Josip Iličić. Y no con esto estoy diciendo que no pueden haber altercados con los técnicos. Eso siempre existirá. Y en cualquier momento, en todo equipo del mundo. Pero el cómo está ocurriendo todo esto me recuerda a Leicester de Ranieri.
y cómo poco a poco, con una discusión que empezó con Bardi, el plantel dejó de creer en su técnico. Y eso significó el fin de su historia en Inglaterra, algo que parecía que no se iba a terminar tan pronto. Por cómo van las cosas, y con encuentros como Juventus o el mismo Real Madrid por delante, esto no pudo haber llegado en un peor momento. Es un Atalanta que tiene oportunidad de hacer historia y que ahora tiene una total incertidumbre en su principal figura. Se dice que incluso quisiera salir en enero, pero que solo escuchará ofertas de equipos de Italia. ¿Dónde piensan o quisieran ver al Papu? Tal vez en un Milan, Napoli, Juventus. ¿O por qué no el Inter? Ofertas no creo que les falte, pero los leo. Dejen su comentario porque me gustaría saber qué opinan sobre este altercado. Y no se olviden de suscribirse al canal, compartir este video y activar la campanita para que estén al tanto de toda la información relacionada al calcio. Hasta la próxima y gracias por escuchar.